supere. Eskerrik asko aurkezpenagatik. Lehenengo ona etorri bezana urako zuzendari nagusia izan bazan, ezin izan zuen eta niretzako ore bata hemen egotea solaskide hauekin mai honetan eta zuen aurrean holako gai garrantzitsu bati buruz hitz egiteko. Tengo una presentación que voy a hacer muy rápido para meterla en los 10 minutos, pero que espero que sirva de marco también para las otras presentaciones, porque va a ser muy, muy general. Hablaré de la situación actual de la prestación del servicio, tanto desde el punto de vista de organización, de infraestructuras, tarifas y el diagnóstico, como del escenario futuro que se presenta tanto a nivel estatal como en la comunidad autónoma. En cuanto a la organización, pues tenemos una prestación de servicios por parte de consorcios o mancomunidades, principalmente. Se trata de organismos públicos y se trata de gestiones profesionales, por lo general, y muy involucradas en la mejora del estado de las masas de agua. El reparto en nivel de población es un poco este. El consorcio de Bilbao, que sirve a 47% de la población aproximadamente, Aguas de Añarbe a aproximadamente un 13%, Ambisa 10%, Consorcio Aguas de Guipúzcoa en torno al 8%, Servicios de Chingudi pues 4%, Busturialdea del orden de 2%, Ayara y Rioja Alavesa. Esto es un poco el esquema de los que sirven al 90% de la población de la comunidad autónoma, pero con niveles de servicio muy distintos. Pues podríamos, desde Chingudi, que presta todo el servicio desde el embalse hasta el último grifo, hasta un servicio como el que da Aguas de Añarbe, que es un servicio en alta, en el que después cada uno de los municipios a los que sirve Añarbe pues aprueban su ordenanza fiscal y dan su servicio en baja y leen los contadores y demás, ¿no? O sea que es bastante heterogéneo en cuanto a el ámbito de prestación del servicio. Y luego el 10% de la población restante está servido por 340 entidades. Sobre todo es la parte de Álava, son las juntas administrativas, es una realidad distinta, con una media de habitantes de alrededor de 70 y, en bastantes casos, con dificultades para cumplir las exigencias normativas en materia de aguas. En cuanto a infraestructuras, no vamos a detallar, pero sí deciros que en los programas de medidas del plan hidrológico, donde se ponen en conjunto todas las medidas que se van a tomar en los horizontes 2015-2021 para mejorar el estado de las masas de agua y la inundabilidad, pues todavía veis que el abastecimiento y saneamiento representa una parte muy importante del presupuesto total. Es del orden del 60% y de los cuales el 40% sería de saneamiento y el 20% de abastecimiento. ¿Y quiénes pagan eso? Pues en abastecimiento, veis lo más grande, eso que está en color como no sé, lila o así, sería los entes gestores de abastecimiento y saneamiento, pero todo el resto es lo que aportan otras administraciones supramunicipales al abastecimiento, en este caso, en el horizonte 2015, y en el saneamiento otro tanto. En cuanto a tarifas, este es el mapa de tarifas de lo que se está cobrando por la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento en la comunidad autónoma. El color verde más oscuro pues son precios por encima de 1,2 y los colores cuando más tendencia al azul, pues más bajo el precio. Y ya veis pues también que las realidades de la cuenca cantábrica y de la cuenca mediterránea pues son muy distintas. Y por especificar un poco más, pues lo que se ve también es que en los sitios donde menos se cobra, generalmente el saneamiento tira mucho para abajo, o sea, no se han incorporado tarifas de saneamiento a la factura del agua. Bueno, por hacer una recopilación de todo esto, 90% de la población servida por 8 entidades, 340 prestan servicio al 10% restante,
alcance de la prestación del servicio muy variable, o sea, los 8 consorcios que prestan al 90% no todos hacen lo mismo. Hay un déficit de infraestructura, por eso en los planes hidrológicos que van a 2015 y 2021 hay tanta inversión puesta para dotarnos de esas infraestructuras que faltan, y esto va a requerir adecuar recursos de personal y tarifas para absorber los nuevos costes que vienen después de que esas infraestructuras se ejecuten. Por otra parte, en lo que respecta a las tarifas, pues son muy dispares y son curiosamente menores en las zonas dispersas donde los costes son mayores de prestación del servicio. Las tarifas son insuficientes y hay una dependencia de la financiación externa, también por lo que os decía, que dentro de esas tartas del plan hidrológico, pues otras administraciones que no son las que prestan el servicio están inyectando dinero para permitir esa prestación del servicio. Y hay una dificultad importante de cálculo homogéneo de la recuperación de costes, que es una variable muy importante dentro de la directiva marco. Todo esto son factores que ponen en tela de juicio la sostenibilidad de la prestación del servicio. O sea, hasta cuándo la prestación del servicio, así entendida, y con todas estas incógnitas, pues es sostenible a lo largo del tiempo. Bien, con esto, y ya voy terminando, aunque voy un poco rápido, el escenario futuro inmediato a nivel estatal es el siguiente. El gobierno estatal tiene ahora 700 aglomeraciones urbanas sin sistema de saneamiento adecuado. La directiva del 91 de aguas residuales imponía una serie de procesos de depuración obligatorios para las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes equivalentes y está haciendo un seguimiento y está sancionando ya severamente estos incumplimientos. Entonces, preocupa eso y la reflexión que se hace es que existe una incapacidad de la Administración de abordar la inversión que supone 700 nuevas depuradoras. Entonces, ven la necesidad de facilitar la entrada de inversión privada que pueda ejecutar esas depuradoras y para ello se está trabajando a nivel estatal en una ley de ciclo integral del agua, de uso urbano, un poco con esta estrategia y creo con una componente también añadida con la recientemente aprobada Ley de Racionalización de la Administración Pública, que yo creo que también marca una dirección. Y en la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Ley de Aguas del País Vasco, pues habla de otra idea, entendemos que estamos defendiendo un modelo distinto de racionalización de los servicios de abastecimiento y saneamiento y se habla ahí de la creación de un reglamento marco y también el principio de potenciar, la necesidad de potenciar un modelo de gestión eficiente, sostenible y público. Y nuestra apuesta es la de la aprobación de un reglamento marco que sea el soporte del sistema, de los beneficios o de las cosas buenas que tiene la actual prestación del servicio tal como está aquí, mancomunada, pública. Y, bueno, pues este reglamento marco, es verdad que teniendo todos los aspectos positivos que tiene la prestación que tiene ahora, entendemos que hay que regular este sector para darle mayor consistencia y pensamos que tiene que ser en estos aspectos. Primero, la identificación de ámbitos de prestación de los servicios. Tiene que quedar muy claro para la ciudadanía y para cualquiera que se quiera acercar a la prestación de servicios quién hace qué en qué sitio. Y es muy complicado, realmente es complicado saber quién lleva el servicio en baja, en alta, en saneamiento, en abastecimiento, quién aprueba la ordenanza fiscal, quién lee los contadores. Por otra parte, tenemos que establecer mecanismos para que la aprobación de los planes de infraestructuras, claro, ahora sabéis que el marco normativo pues establece que son las administraciones locales las que tienen la competencia y la responsabilidad de prestar el servicio de abastecimiento y saneamiento, pero no siempre el ámbito local es el más eficiente desde el punto de vista de infraestructuras, entonces necesitamos
de una capacidad de poder planificar las infraestructuras fuera de ese marco, de ese ámbito geográfico de la administración local, en busca de una mayor eficiencia y de una menor afección a la detracción de agua y de menor afección del vertido y de menor coste de explotación y mantenimiento de las infraestructuras. Luego necesitamos también poner unas condiciones a la financiación, esas tartas que hemos visto en las que organismos supramunicipales están aportando, inyectando, auxiliando a quienes tienen la obligación de prestar el servicio de abastecimiento y saneamiento, tienen que poner unas condiciones en las cuales dar esa financiación. No se puede dar una financiación a quien no puede hacerse cargo de unas infraestructuras. Y, por último, y muy importante, tenemos que conseguir homogeneizar la forma de calcular los costes para poder prever sistemas que vayan a fracasar o que no vayan a poder mantener una prestación adecuada del servicio, y eso se hace a través de un buen cálculo de recuperación de costes que nos diga que realmente ese sistema no depende de subvenciones externas, como está pasando ya en algunos sitios, que al cortarse esas subvenciones externas pongan en cuestión la propia prestación del servicio, ¿no? Bueno, con esto termino, perdón por la rapidez. No. Todo lo contrario, agradecimiento por los 10 minutos exactos que has ocupado. Bueno, en segundo lugar, Miguel Ángel Muñagorri, gerente de servicios del consorcio de Chingudi. Bai, arratsaldeon denoi, eta lehenik eta behin eskerrak antolakuntzari dituten gonbite honegatik. Voy a centrar un poco mi reflexión o mi punto de partida o yo creo que lo que podríamos comentar aquí, que me parece interesante, en el contrapunto que creo que está claro entre los términos de gestión pública, gestión privada. En las notas que me pidieron que pasara aquí a la organización, le pedía un subtítulo que era gestión pública, gestión privada, lo que esconden las palabras, ¿no? Hay una frase que llevamos años, los que estamos aquí y que trabajamos en la gestión pública, que llevamos muchísimos años escuchando de forma manida y manipulada. Literalmente, no importa que la gestión sea pública o privada, lo importante es que sea buena. Bueno, es algo que lo escuchas así y dices, caramba, pues bueno, sí, puede tener razón, ¿no? Lo que pasa que para mí sí importa, y mucho, que la gestión sea pública o privada. Hay gestiones públicas excelentes, hay gestiones públicas muy malas, hay gestiones privadas excelentes y gestiones privadas muy malas. El tema, lo que se utiliza como una gestión pública deficiente, que las hay, pero que tiene una serie de características normalmente congénitas y casi repetitivas, que se utiliza con ese pretexto, con ese, digamos, ese título, ¿no?, para abordar un proceso de privatización, afortunadamente cada vez con más contestación social, como estamos viendo y nos contará luego el amigo Jaime Morel. Se utilizan conceptos simples, simplones, y que lo que tratan de esconder por detrás o por debajo es lo que hay, pues, el interés, pues, de una cantidad de grupos económicos, empresariales, etcétera, por hacerse con un monopolio. La gestión del agua es un monopolio natural. Probablemente y empresarialmente, una escuela de empresariales, pues cualquier catedrático puede discutir que desde el punto de vista de la competitividad empresarial, pues un monopolio pues no puede ser, no es un buen sistema porque está sometido a las leyes de mercado, etcétera. Pero el tema es que la realidad es muy tozuda y es un monopolio. No creo que nadie se crea que el sector, por ejemplo, eléctrico está liberalizado. No sé si ahora ha pasado de un monopolio de uno a uno a de dos o tres, pero sigue siendo, y ya estamos viendo sobre todo en los últimos años, en el último año, pues todos los problemas que está generando este tipo de situaciones. Cuando se privatiza un servicio de agua, cuando pasa, aunque sea inclusive por el eufemismo ese de sociedad mixta, donde a la parte pública le dejan el 51%, sí, le dejan el 51%, pero toda la capacidad de decisión, contratación de obras, etcétera,
inversiones y una cantidad de cosas está en manos de la empresa privada y sobre todo el know-how, o sea, que el saber hacer de la gestión. Cuando se privatiza, lo que se está pasando es un monopolio a manos privadas, porque no existe ley de mercado en los 30 años o los 40 años, hasta los 50 años se ha hablado, cuando se licencia, cuando se saca a concurso una gestión de este tipo. Esos 30 años, 40 años, 50 años, ese monopolio, que mal o bien está ejercido por la administración pública y por el interés público, pasa a manos privadas. Y eso, pues, ¿qué queréis que os diga? Podemos hablar hasta de tiranía. Creo que es un tema importante porque también se utiliza mucho la famosa y manida colaboración público-privada, que evidentemente es importante. Todas las empresas públicas, instituciones, etcétera, trabajamos con empresas del sector privado, trabajamos con consultoras, trabajamos con ingenierías, trabajamos con contratistas que nos hacen las obras, que nos hacen los software, que nos suministran materiales. Pero eso no quiere decir que la manida colaboración público-privada esa se utilice como pretexto para de alguna forma encubrir una suplantación de la gestión privada de la gestión pública por la gestión privada. Creo que es un tema interesante a debatir. No sé si a debatir, porque creo que los que estamos en la mesa estamos todos de acuerdo con estos principios, porque los hemos defendido y venimos defendiéndolos en todos los foros y durante mucho tiempo. Pero sí me parece interesante, a raíz pues de los últimos años, el bombardeo, digamos, no sé si llamarlo ideológico o lo que sea, a favor de todos los procesos estos de privatización que se están dando. La crisis, digamos, ha acentuado esta tendencia, pero en el fondo, y lamentablemente, más que buscar una mejor gestión, lo que se está buscando es un fondo de dinero que ingrese al ayuntamiento en cuestión, pues para tener más fondos para hacer otra serie de cosas. Se está, digamos, gravando la gestión del agua para otros fines que no es el ciclo integral del agua. Quería hablar también del tema del precio y el binomio precio-coste, que es un tema que Josu lo ha comentado y es un tema fundamental. Estamos, yo creo que, en un momento especial, es muy especial. En los años 70, 80, por decir de una forma simplista, teníamos sed. No había pantanos, no había suficientes recursos de agua, concretamente en la comarca de Txingudi, hasta que Hondarribia hizo las primeras captaciones en los manantiales de Jaizkibel, había recortes, luego ya no, y Irún, pues hasta la víspera prácticamente de la inauguración del embalse de Endara, pues hubo fortísimas restricciones, y en la zona donde yo vivo, en Egoyerri, pues lo mismo, en Beasain, etcétera, bueno, o sea, en general en Guipúzcoa, quitando el Añarbe, que en los años 80 y pico se inauguró, la situación era francamente desoladora en cuanto a recursos, a la posibilidad de gestionar recursos hídricos. Bueno, eso se resolvió, se ha ido resolviendo, y luego vino la potabilización. Claro, teníamos un agua pues, bueno, que requería un tratamiento para que tuviera la máxima calidad, la excelencia, el consumirla en esos grifos pues, con toda la garantía, etcétera. Luego han venido los saneamientos, estamos terminando unos antes, otros prácticamente ya hemos terminado, pero bueno, otros ya están en vísperas de terminar los planes de saneamiento. Y todo esto lo hemos hecho con un concurso importante. Yo siempre digo que la generación sobre todo de los 90, 2000, 2010, hasta la actualidad, esta generación durante estos 30 años, le ha correspondido hacer lo que le tocaba per se, por crecimiento y por, digamos, movimiento vegetativo, más todo aquello que no se hizo en los desarrollos brutales urbanísticos que tuvimos en la época del desarrollismo. O sea, el desarrollismo nos dejó como herencia unas ciudades, unas poblaciones, un entorno urbano con deficiencias importantes en materia de gestión hídrica y de saneamiento. Y eso, pues, lógicamente, lo que traigo consigo es que ha habido un embotamiento. Hemos tenido durante 20, 25, 30 años pues una cantidad impresionante de inversiones, probablemente el doble o el triple de lo que normalmente en un periodo normal de crecimiento normal, como por ejemplo de aquí en los próximos años,
pudiéramos tener. Hemos tenido un concurso importante para poder salir adelante, que es el concurso de las administraciones. Antes yo os he hablado de la importancia que tienen las subvenciones, las aportaciones económicas que nos han dado las diferentes administraciones. Diputación Foral de Guipúzcoa, Gobierno Vasco, Gobierno del Estado y la Comunidad Europea a través de los fondos de cohesión, que ya terminaron en su momento, pero que tuvieron también una repercusión, digamos, de relevancia y de importancia. Pero para mí hay una, y esto es un tema que lo he comentado mucho con aquellos funcionarios de Diputación y de Gobierno, lo hemos comentado, no sé si con los que están aquí, pero lo hemos comentado mucho, y para mí faltó, en general, no solamente aquí, sino en general, faltó una reflexión por parte de la Administración en el sentido qué papel estaba jugando al aportar esa cantidad de fondos tan importantes que nos aportaron para poder ponernos al día, por decir de una forma, en todas las carencias que teníamos de recursos hídricos. Faltó un poco la reflexión de decir, bueno, lo que he dicho antes, de decir, esta generación le toca hacer el doble de lo que le correspondía hacer y tengo que ayudarle. Y a partir de ahí, pues tenemos que tratar de impulsar que estas entidades que fueron creciendo, que fueron surgiendo, todas hemos crecido, digamos, al hilo de ese esfuerzo inversor, de esa época tan fuerte inversora que hemos tenido, las tres entidades que estamos aquí en Guipúzcoa y el resto también, quitando Bilbao, que empezó antes, pero también. Entonces, todo ese esfuerzo que hemos tenido, todo ese crecimiento que hemos tenido, ese apoyo que hemos tenido, probablemente faltó poner o instrumentar las herramientas necesarias para que también, desde el punto de vista de la recuperación del coste del agua, pudiéramos haberlo hecho plenamente. No es que lo hayamos hecho mal, pero todavía nos falta por recuperar costes del agua. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que, como ya ha terminado esa fase subvencionadora, por decirlo de una forma, por un lado por culpa de la crisis, por otro lado porque la propia directiva de la Comunidad Europea, no llegando a la prohibición por el caso de Irlanda, que no pudo llegar a ello, porque el borrador sí lo decía así, pero bueno, hacía una recomendación muy severa de que hay que recuperar los costes del agua, sobre todo lo exigen los países del centro y del norte de Europa. Vale, es que tenía para rato, pero bueno. Si no logramos recuperar eso y si no tenemos la inyección de subvenciones que hemos tenido o que requeriríamos, aunque menos intensidad, pero sí, muy probablemente dentro de 8, 10, 15 años volveríamos a estar nuevamente con un déficit de infraestructuras importante. Quiero recalcar, por último, decir que muchas veces me preguntan que por qué los precios del agua son tan diferentes entre una población y otra. Y efectivamente son diferentes. El problema es que precisamente el servicio de agua no está en la economía de mercado, se rige por costes. Y los que estamos aquí sabemos que nuestros costes varían relativamente muy poco de una explotación a otra. Puede variar 10, 15, 20%, etcétera, pero andan en el orden. Sin embargo, sí tenemos casos de divergencias importantísimas en el precio del agua. Lo que ocurre es que, por circunstancias políticas, etcétera, y una cantidad de problemas, la repercusión de ese coste en la tarifa no es la real. No se está haciendo la realidad, se puede generar nuevamente un problema muy importante y estamos trabajando con el Gobierno para que en el reglamento se pueda recoger eso con garantía. Quería también, por último, hacer una mención, aunque está aquí una voz mucho más autorizada que yo, con Jaime Morel de la IOPAS, la importancia que tiene la defensa del sector público del agua. No tanto de una forma retórica, que sí lo es y que es importante, pero creo que es importante reforzar el sector del agua. A pesar de que en la Comunidad Autónoma Vasca, inclusive también en Navarra, pues parece que estamos, comparado con el resto del Estado, pues en una especie de Arcadia feliz o algo así, porque no tenemos ninguna gestión privatizada, ni tenemos, por lo menos, el riesgo de momento, a pesar de que hemos tenido un conato, un susto muy fuerte con aguas municipales de Vitoria al principio de esta legislatura, nunca podemos decir que estamos libres. Creo que tenemos que reforzar la empresa pública y, sobre todo, creo que tenemos que reforzar los lazos entre las empresas públicas y en ello estamos. Estamos intentando crear una asociación de empresas públicas a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca. Nosotros, Servicios de Chiguri, acabamos de formalizar nuestro ingreso en Agua Pública Europea, que es una organización en defensa también de la gestión pública del agua a nivel europeo, etcétera, etcétera. Pero bueno, de eso ya nos hablará más tarde Jaime Morel, que está aquí. Muchas gracias. Es que ricasco.
Gracias, Miguel Ángel. En tercer lugar, el representante de Aguas de la Añarbe, presidente de su Consejo de Administración, Enrique Noain. Eskerrik asko, Mariano, arratsaldeon, jaun andreok. Bueno, muy rápidamente, porque el tiempo se ha comprimido, dos aclaraciones previas. Una para las personas no muy metidas en el mundo profesional del agua, aunque yo creo que ya se habrán dado cuenta, quiero aclarar muy bien que aquí estamos los representantes, sobre todo, del agua que va por los tubos, no tanto del agua que va por la naturaleza, porque Josu sí representa ese ámbito competencial y de acción. Naturalmente, los dos mundos tienen importantísimos nexos de unión, porque nosotros tenemos agua en los tubos porque la traemos de la naturaleza, pero estamos hablando aquí todo el rato de gestión del agua en cuanto a operadores públicos o privados del agua que va por las cañerías a nuestras casas y que se recoge después para ser saneada. Y la segunda aclaración de carácter personal es que, aunque yo creo que represento bien y coincido bien con lo que opinan los órganos de gobierno de mi entidad, Consejo de Administración y la Junta General, y creo que ellos se identifican bien con la gestión que yo lidero, bueno, verteré opiniones un poco de carácter personal, porque los órganos de gobierno son en esta tierra particularmente plurales. Y aunque yo creo que hay una coincidencia mayoritaria, por no decir masiva, en la visión de lo público como la debida para el agua, bueno, puede haber luego matices entre partidos y demás. Bueno, en el contexto en el que estamos, pues ya se van diciendo muchas cosas, yo me atrevería a caracterizarlo como de alta cultura industrial. Estamos en una tierra donde es fácil hacer cosas. Aquí soy un bicho raro, todos los demás son ingenieros, y efectivamente hay un soporte de know-how y de conocimiento eléctrico, electrónico, electromecánico y de obra civil en el país que nos ayuda mucho para satisfacer nuestros objetivos. En segundo lugar, creo que también nos caracterizamos por una alta cultura administrativa. Eso no sé si es tan común o puede llamar la atención. Después de haber gestionado el agua en distintos sitios, tengo muy claro que aquí, a pesar de carecer paradójicamente todavía de una ley municipal, en el País Vasco tenemos unas corporaciones locales muy conscientes de su autonomía y muy defensoras de la misma, muy conscientes de sus competencias y con un alto grado de respeto a la legalidad y a los procedimientos, etcétera, lo cual no es ninguna tontería, nos permite hacer las cosas mejor que en otros sitios. Tenemos naturalmente abundancia de recursos hidráulicos, lo cual no quita que se hayan padecido, como ha dicho Miguel Ángel Muñagorri, episodios de sequía y en tiempos, en fin, históricamente recientes. Ha costado mucho, precisamente quizá porque había mucha agua, constituir unos sistemas con las debidas garantías de cantidad, de calidad y al saneamiento o a la depuración, mejor dicho, de las aguas residuales. Hemos llegado también algo tarde a alguna de las capitales del País Vasco. Pero, en fin, todo eso está ya constituido. Se viene hablando en AEAS, la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, y en otros ámbitos, de un modelo vasco de gestión del agua. Insisto, en la gestión del agua que va por tubos. Y, bueno, aunque suena muy solemne, yo creo que tiene bastante de verdad esa afirmación. ¿Por qué se caracteriza este modelo vasco? Bueno, primero, por un elevado grado de concentración de los municipios en entidades supramunicipales. Es verdad que está la llamativa cuantía de las entidades locales de Álava, en 300 y pico, las cuadrillas, en fin, las juntas administrativas y ese modelo de organización territorial tan peculiar de la foralidad alavesa, pero por lo demás, 8 entidades, de las cuales la verdad es que hay 5 de escala sensiblemente mayor, agrupamos a muchísimos ayuntamientos, del orden de los 250 ayuntamientos o 225 municipios en el País Vasco, y con la fama que tenemos de entendernos mal entre nosotros, pues resulta llamativo y me parece un rasgo perfectamente positivo. Puede que hubiera que tender, yo creo que habría que tender, todavía una mayor concentración, porque esas entidades están en la escala del orden del cuarto de millón de habitantes hasta el millón o 1.200.000 del consorcio de Bilbao, Vizcaya. Bueno, AEAS se está preconizando ahora que las entidades no tengan menos de 400.000-500.000 habitantes, y aunque no se puede extender un parámetro de ese tipo a todos los territorios, habida cuenta también del modelo de ocupación del territorio que tenemos en el País Vasco y particularmente en Guipúzcoa, muy disperso y con una convivencia rural e industrial muy particular y con valles muy definidos en el que el sistema hidráulico cuenta con su propia presa, depuradora, potabilizadora, etcétera. Bueno, a pesar de todo eso, creo que no estaría mal que fuéramos capaces de converger a un número menor de entidades, quizá, por decir algo, aunque resulte simplón, una por territorio histórico y quién sabe si hasta una para toda la comunidad autónoma del País Vasco que reúne, como saben, del orden de 2.100.000 habitantes. La característica principal de ese llamado modelo vasco es el carácter público de la gestión, que no impide, desde luego es el caso de Añarbe, la colaboración amplia con la empresa privada.
tanto para contratos de explotación, bueno, a plazos cortos, del orden de los 3, 4, 6 años, y, desde luego, también, aparte de contratos de explotación de carácter general, para multitud de tareas, como puede ser la limpieza de colectores mediante camiones succionadores, el tratamiento de los espacios verdes, el corte de hierbas y tantos ejemplos de mantenimiento de centros de alta tensión, de mantenimiento de grandes bombas. Yo creo en esa colaboración público-privada, pero me parece que la característica propia del modelo vasco, con estos matices, es la del control total de la gestión en manos de entidades públicas, 100% públicas. Yo creo que es el caso en este momento ya de todos los 5 grandes, incluso de las ocho entidades que se han mencionado, y a mí me parece en conjunto un buen modelo. Estas entidades creo que podemos decir sin ningún triunfalismo que tienen un grado de tecnificación elevado y que es muy apreciado fuera del país. Hay dotación de medios humanos y técnicos a la altura de entidades de mucha mayor escala, muy particularmente en el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. Los órganos de gobierno son naturalmente democráticos, se emanan cada 4 años del resultado de las elecciones locales. Y también vuelvo a decir que, aunque no tenemos el país más fácil del mundo para entendernos, véanse el conflicto de las basuras en Gipuzkoa u otros, pues creo que en conjunto los estatutos de nuestras entidades son inteligentes, proporcionados, impiden que los pequeños recelen de la capital del territorio, cuando es el caso, o de la ciudad más grande, y que el grande también recele de que va arrastrando a unos pequeños de mala manera. Eso se hace con equilibrios, como siempre, ponderados y sensatos, a base de ponderar el número de representantes en función de los habitantes de cada municipio, el número de votos de cada representante, y en conjunto creo que se puede decir, por la ausencia de conflictos, entre otras razones, que hay un grado de consenso suficiente. Hay un cierto liderazgo natural de las tres capitales, aunque en Gipuzkoa, como siempre, como el modelo de ocupación territorial, estamos más repartidos y no pesa tanto la capital en las proporciones respectivas de las tres entidades. No así en Vizcaya y en Álava, donde hay ciertamente hay una especie de acromegalia o de peso determinante de Bilbao en un caso y de Vitoria en otro. Creo que la calidad del servicio es buena, así lo indican las encuestas de satisfacción. La calidad del agua es buena, nos ayuda para eso una naturaleza geográfica y un suelo propicio para aguas de buena calidad. Participan estas entidades en numerosos organismos, desde el que nos acaba de decir Miguel Ángel, de carácter europeo, hasta la EAS y otros, de manera que tampoco hay ninguna tendencia a mirarnos al ombligo y a contemplar nuestra realidad y solo ella. Yo creo que somos entidades abiertas a las novedades tecnológicas en todos los ámbitos. Tenemos gestión variada, ya se ha dicho por Josu Perea, a veces es solo en alta, a veces es integral. Mi deseo, desde luego, de Aguas del Añarbe, del equipo gestor de Aguas del Añarbe, es avanzar hacia la gestión integral, de manera que la baja y el alta se lleven por una sola entidad, y en ello estamos, aunque no es sencillo. Precisamente por el extraordinario arraigo de la autonomía municipal en nuestros municipios, que a veces tienden a creer que ahí se juegan algo de no sé qué autonomías, cuando en realidad este es un asunto que puede estar bastante ajeno a la pugna política. Y las tarifas, aunque también hay mucha variación entre unos y otros, ya lo ha dicho también Josu Perea y lo ha mostrado con colores en su mapa, son en conjunto bajas. Desde luego la de Añarbe es la más baja tarifa en alta de todo Euskadi, de todo el País Vasco, y las tarifas de nuestros municipios a sus ciudadanos son también extraordinariamente bajas. Y luego volveré sobre eso. Tenemos unas instalaciones complejas, porque aparte de las que tiene todo el mundo de potabilización y de depuración de aguas residuales, tenemos una topografía muy complicada, lo cual significa muchísimas estaciones de bombeo, tanques de tormenta porque llueve también mucho, y en conjunto eso nos ha obligado a ser entidades tecnificadas y al corriente de las últimas tecnologías. En sentido contrario a lo que digo, creo que estamos todos en la mesa de acuerdo en no ser partidarios de ese modelo tan habitual que está creciendo, ha crecido 20 puntos, en los últimos, en pocos años, de manera que ahora el 50%+ de la de las poblaciones españolas o de la población de los abonados y 33 capitales de provincia cuentan ahora con gestión privada del agua derivada de un modelo que a mí me parece particularmente pernicioso, y es licitar concursos para larguísimos plazos de tiempo, 20, 25, 30, 35 años, en los que hay la tentación, en la que se incurre frecuentísimamente, de abandonar todas las responsabilidades en manos de la empresa concesionaria y tener justo un concejal que en la capital de provincia o en la mancomunidad de turno, una vez al año
se le dice a ver si consigue que suba la tarifa no sé cuánto y no se mete más en la gestión. El nuestro es el contrario. Incluso en casos como el nuestro, en que colaboramos con empresas privadas de importancia muy profesionalizadas y que saben hacer muy bien las cosas, el control de lo que se hace, el control de la inversión que se hace directamente por nosotros, hasta la compra de energía eléctrica o los reactivos químicos, se hace por la entidad pública. De manera que no seríamos partidarios de abandonar ese control. Hago una llamada a una responsabilidad muy importante de las entidades públicas, es que defendamos nuestras empresas y para eso no consiste el asunto en ser muy simpáticos con la población y decirles que el agua es muy barata y que no hay que pagarla. Me parece un error estratégico grave. Tenemos que decirle a la población la verdad. El agua, la gestión del agua se ha convertido en algo tecnificado, en algo complejo. Las exigencias europeas, ambientales y de todo tipo y sanitarias son enormes y crecientes. Y creo que tenemos la obligación de exponerle a la población todo eso con toda transparencia para llevar las tarifas a su sitio. Solo si tenemos una tarifa suficiente para asumir todos los costes de la gestión del agua, incluso los ambientales que están a punto de caer, porque vamos a tener que también sacar dinero de la tarifa para restaurar, contribuir con la Administración Pública a restaurar los ríos, vamos a conseguir unas entidades públicas depauperadas, muy endeudadas, y detrás de eso acecha inmediatamente la acusación de que lo público no sirve y de que lo que hay que hacer es privatizar el agua. Cabe referirse estos días, pero vamos, estos mismos días, a las poblaciones de Alcázar de San Juan o del puerto de Santa María, donde está planteado en términos muy agudos ese problema. Y en lo internacional, pues no hablemos de la creciente tendencia a la publificación o a la remunicipalización de los servicios, con ejemplos nada menos como el de París, Grenoble, Burdeos, Berlín, que lo está haciendo en estos momentos, el resultado del referéndum en Italia con un 95% a favor de conservar el carácter público de la gestión del agua o la iniciativa ciudadana que se ha presentado ante Europa con 1.800.000 firmas y que ha sido muy recientemente, también hace dos o tres días, contestada por la Unión Europea. De manera que respetemos a nuestras propias empresas, defendámoslas, querámoslas y expliquémosle a la población que esto hay que pagarlo. Si no, van a venir otros que cobrarán tanto como nosotros o más y que tendrán unos intereses que son legítimos, porque las empresas se hacen para ganar dinero, pero no necesariamente van a ir a favor de unos servicios mejores. Íñigo Elósegui, del director gerente del Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, ubicado en la parte más occidental de nuestro territorio. Mi esker, eta mil esker antolatzailei, zabaldu duten konpidagen agatik. Como siempre, pues es un handicap hacer una exposición después de Enrique. Ya habéis visto lo claro, lo preclaro que diría algún antiguo, lo preclaro que habla, y la foto la habrás hecha, la foto que ha hecho de la gestión del agua, de cómo está la gestión del agua en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es decir, que a eso ya poco que añadir. Yo igual vuelvo un poco más al hilo de Miguel Ángel y voy a poner sobre la mesa lo que o por qué entiendo yo que la gestión debe estar en manos de las entidades públicas y no en manos de las entidades privadas. Para eso, pues, me voy a valer de lo que yo he pensado, lo que yo vengo pensando durante los últimos años, lo que son los valores, qué valores debería tener una buena gestión, o lo que está ahora de moda, una excelente gestión de el abastecimiento de agua potable y del saneamiento de las aguas residuales. El primer valor, pues, sería el que la entidad gestora tiene que tener en cuenta que el agua es un derecho y que no es una mercancía. Es una obviedad, pero es el primer valor que debería tener una entidad gestora de agua. Esto, desde el punto de vista de la entidad pública, pues, se puede llevar a cabo y se debe llevar a cabo, y normalmente se lleva a cabo, y desde el punto de vista, si la gestión es privada, pues es ya, bueno, se puede llevar a cabo igualmente, pero es más complicado. Siempre va a haber más dificultades. Un segundo valor sería que el agua tiene que ser accesible. Esto es, tenemos que tener un acceso fácil al agua, independientemente de su precio, un acceso fácil. El agua tiene que ser algo que todo el mundo podamos tener una vivienda con un acceso fácil al agua. Pues esto, otra vez, pues desde el punto de vista, o si la gestión la lleva una entidad pública, pues es relativamente sencillo y siempre dependerá de los recursos económicos de los que disponga esa entidad, pues para extender sus redes, etcétera, etcétera, en cada momento.
Si ya la gestión está en manos privadas, pues, hombre, pues puede ser, ¿eh? Pero posiblemente la mayoría de los casos será contra una contraprestación económica, ¿eh? Posiblemente. Con lo cual, también en este valor, pues nos va a ganar siempre la administración o la entidad pública. Un tercer valor sería que el servicio de agua tiene que ser, antes he dicho accesible, ahora tiene que ser asequible. Es decir, todo el mundo, o todas las personas, incluso aquellas que tienen las rentas más bajas, tienen que tener la posibilidad y el derecho a acceso al agua. Esto, con una política tarifaria correcta en una entidad pública, se puede hacer y se hace y se lleva a cabo. Nosotros lo estamos haciendo. Desde una entidad privada, pues también se puede hacer, pero siempre va a ser otra vez un pelín más complicado. La tarificación pues no va a ser o no va a ir pensada eso tal y como comentaba ahora mismo Enrique. Un cuarto valor, pues sería la transparencia. Pues nuestras entidades tienen que ser transparentes, tenemos que ser, vamos, más transparentes incluso tanto como el agua tenemos que ser. Todo el mundo tiene que conocer nuestras tipas, cómo lo gestionamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que dejamos de hacer. Esto desde una entidad pública se hace, hay algunos más transparentes que otros o más opacos que otros, podríamos decir, pero desde luego siempre seremos los públicos, siempre seremos más transparentes que los privados. Otra sería que tenemos que ser entidades participativas, tenemos que dar entrada a no solo a los administradores actuales, que como comentaba Enrique, pues normalmente son nuestros políticos de turno. Nosotros hemos solicitado, hemos pedido, estamos en ello, estamos trabajando para que en nuestros órganos de gobierno no solo participen nuestros alcaldes, nuestros concejales, sino que participen otro tipo de colectivos. Esto desde lo público pues se puede llevar a cabo, desde lo privado pues es un tanto complicado. Tenemos que hacer una gestión cercana, cercana. Aquí esto quizás lo más fácil es poner un ejemplo. Yo creo que aunque no sea un servicio público, pero bueno, podríamos asimilarlo a otros parecidos. Si uno llama al 1004 de Movistar, pues porque se quiere quejar de su factura, pues hombre, no sabe muy bien desde dónde le están respondiendo, tampoco sabe muy bien, pero sospecha que por el acento del que le responde o de la que le responde, pues no es muy cercano y normalmente pues le va a costar un buen dineral en conferencias, pues al final solucionar su problema o que le aclaren lo que su pregunta. Si uno llama al 1004 del Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, que esté seguro que se le va a responder desde Guipúzcoa, cerca, desde cerca, o incluso va a poder ir a una de nuestras 12 oficinas a lo largo de todo Guipúzcoa e incluso se va a poder dirigir, si quiere, en su idioma, en euskera o en castellano. Por último, y esto aquí ya sí que podríamos hacer que se igualen las dos gestiones, la pública y la privada, pues tiene que ser, la gestión del agua tiene que ser una gestión profesional. Y profesional independientemente de la personalidad jurídica de la entidad gestora. Esto es, se puede hacer una gestión absolutamente profesional cuando los trabajadores son funcionarios o absolutamente profesional a través de una empresa privada de carácter familiar o al contrario, es decir, que la gestión puede ser un desastre si la llevan funcionarios o puede ser un desastre si la llevan pues esos mismos trabajadores de esa empresa familiar. Dicho esto, de los valores, pues bueno, pues parece, o desde mi punto de vista está claro que la gestión pública en este caso, pues es, y para el servicio del agua, es mejor y tiene muchas más ventajas que la gestión privada. Pero, bueno, paréntesis, alguien puede decir, hombre, ¿y si metes el valor de la rentabilidad? Hombre, pues entonces, joder, pues no, ¿eh? Pero claro, yo he puesto los valores que yo entiendo que deberían tener la gestión pública del agua, o la gestión del agua, mejor dicho. Y dicho esto, ya nos ponemos en que ya tenemos una gestión pública del agua. Pues bueno, ahora tenemos que ver que una vez de que tenemos la gestión pública del agua, a veces, pues los que estamos en la gestión pública del agua, y esto es el caso de los tres que estamos aquí, de Miguel Ángel, de Enrique y mío, pues nos encontramos con problemas, lo que se llama en el mundo de la estrategia empresarial, pues las debilidades, las amenazas, que en nuestro caso igual podríamos llamar más coloquialmente, le podríamos llamar, pues no sé si peligros o contradicciones, etcétera. La primera, hombre, pues que
a veces, y voy a volver a poner otra vez a los valores, ¿no? Pues a veces caemos, y esto nos suele pasar en nuestra casa, y yo a veces tengo que corregirlo, a veces caemos en una visión excesivamente mercantilista. Nos han dicho que somos empresas gestoras, que somos absolutamente profesionales, que somos no sé qué, no, nos lo vamos a creer, nos lo creemos, empezamos a hacer números con todo, y perdemos la visión de que, coño, pero si alguien había dicho por aquí que el agua era un derecho, pues a veces tenemos que rebobinar y volver hacia atrás y volver a pensar, a ver, que el agua es un derecho y no tener o no hacer tanto número, porque en esos casos, cuando ya vemos ya, aunque seamos públicos, ya nos contagia un poco este mercantilismo, esta profesionalización excesiva, etcétera, etcétera, pues ya deja de ser un derecho, deja de ser asequible, deja de ser accesible, etcétera, etcétera. Otro problema que suele tener o que tenemos en el mundo de la gestión pública, en el mundo de la gestión del agua, lo ha adelantado, lo ha comentado antes también Miguel Ángel. Nosotros, al final, estamos gestionando un monopolio, cada uno en su ámbito territorial, y en la medida en que entendamos o se entienda que el servicio que prestamos es algo que tiene consumo seguro, consumo cierto, ¿no? ¿Quién va a dejar de ducharse, ¿no? ¿Quién va a dejar de consumir agua, ¿no? Pues esto es el chollo, esto es el trabajo de por vida. Aquí, aunque no sea funcionario, voy a trabajar siempre. Aquí siempre voy a tener 20. Siempre. Hombre, si los que, sobre todo los que estamos cerca de la dirección, o incluso, sobre todo en la dirección, no tensamos de vez en cuando esta cuerda, pues hombre, pues nos puede llevar a la relajación, nos puede llevar a no tener esa tensión, esa ambición que hay que tener en el trabajo por hacer las cosas bien, por hacer las cosas cada vez mejor, por lo que nosotros solemos poner, lo que pone en nuestra página web, en el primer pantallazo de nuestra página web, lo que pone es que nosotros somos una entidad comprometida con nuestros clientes y queremos superar sus expectativas. Yo insisto mucho en esto. Nosotros, para cuando un cliente nos diga a ver si tenemos algo, nosotros ya le tenemos, nuestra respuesta tiene que ser siempre que lo tenemos desde hace bastante, además. Tenemos que estar siempre así, siempre tensos. Vale, me pegas una patada por... Luego, bueno, esto digamos desde el punto de vista de las amenazas, y estas serían la amenaza de esos valores que he dicho desde el punto de vista interno. Luego también tenemos, como no podía ser de otra manera, otras, y termino muy rápido, otras que podrían ser externas. Externas, aunque hay alguna que se podría ser medio interna, medio externa, pues por ejemplo, como que más de uno pues se contagia esto un poco de monopolio, ¿no? y al final hay trabajadores, técnicos, incluso administradores, que ven en el agua un poder fáctico, y realmente el que está dentro de la administración del agua y el que está en el poder, en los consejos de administración, pues hombre, lo puede utilizar esto de la gestión del agua como un poder fáctico, y esto es un peligro, esto es un peligro y un problema. Otro problema un poco externo que solemos tener los que estamos aquí en el mundo de la gestión del agua es que, hombre, nuestros administradores, lo ha dicho bien Enrique antes, pues son políticos, que, bueno, efectivamente hacen, sobre todo aquí, yo estoy convencido de la honestidad, de la profesionalidad de todos, pero, joder, desde luego a nosotros el nivel de rotación de nuestro Consejo de Administración es brutal. Cada 4 años es casi como empezar de cero con nuestros administradores, lo cual pues es también un pequeño hándicap. Luego, un poco, pues bueno, esto mismo de que nos van cambiando los administradores, etcétera, las dificultades que podemos o que suelen tener las entidades públicas respecto al acceso a financiación, pues para hacer obras, etcétera, etcétera, la facilidad que existe para convertir el agua en una mercancía que genera un recurso financiero a muy corto plazo, es decir, una concesión, un canon, que sea. Bueno, pues todo esto lleva o conlleva la amenaza de privatizar el agua. Otro tema o otra cuestión que también nos suele venir muy, muy a menudo,
y ya con esta casi termino, o con esta termino, es que, bueno, que se suele utilizar también la gestión del agua, o las empresas del agua, en este caso, o las entidades del agua, se utilizan, lo utilizan los políticos como arma arrojadiza político. Yo estoy en la oposición y estos lo hacen mal, y cuando yo estaré en el gobierno, pues el que hará, el de la oposición es el que dirá que yo lo hago mal. Tenía algo más en la chistera, pero bueno, luego más adelante ya lo comentaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguro que en la respuesta a las preguntas que hay habrá oportunidad de completarlo. Bien, a continuación, Jaime Morel Sastre, de AEOPAS, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos a dar nuestra opinión, que en una gran parte coincide con lo que estoy escuchando, con algunas cosas no, y lo vais a notar claramente. Y bueno, en 10 minutos os voy a contar un poco cómo trabajamos y cuál es nuestro objetivo actual, ¿no? AEOPAS es una asociación que por fin ve la luz en el año 2009, después de bastantes intentos y con la oposición frontal, por ejemplo, de AEAS, que se ha mencionado para que no apareciéramos y que nos sigue atacando, obviamente, porque decimos cosas diferentes. Hay 37 operadores públicos de toda España. No tenemos por el momento ninguno del País Vasco. Sí tenemos mucha relación con Miguel Ángel y su consorcio, pero todavía no hemos conseguido ninguna integración. Pero, tenemos un modelo muy claro de trabajo. Somos socios de Agua Pública Europea y estamos en el Consejo de Administración. Y hacemos también nuestra política de defensa de la gestión pública, comenzando por definir qué es gestión pública. Se nos llena todos la boca de lo público y muchas veces decimos cosas diferentes, pero todo es público y todo vale. Pues no, no todo vale, desde nuestro punto de vista. Y por tanto tenemos un discurso un poquito más ordenado. Y me permitís que diga esto porque, como trabajamos mucho sobre este asunto, pues todas estas ideas las hemos ordenado un poquito. Y efectivamente el agua es un bien comunal, es un bien de todos. Y por tanto, cuando se gestiona desde la comunidad, es la manera correcta. Obviamente, la comunidad delega en sus concejales, pero tenemos que seguir con esa idea. Es un bien comunal, es un bien de todos, primero. Segundo, es un derecho humano ya, y es un derecho, y por tanto la legislación positiva lo tiene que tratar como tal. Todavía no se hace. Sí, suena, efectivamente, pero no se concreta en la legislación. España vota a favor de Naciones Unidas, pero no lo traslada a su Constitución, porque implica obligaciones. Y se gestiona, por supuesto, en régimen de monopolio natural. Eso es así. Se ha repetido varias veces y está clarísimo. Y hay un tema muy importante sobre todo esto. No hay regulación. Entonces coincido con Josu, que es que hay que trabajar en la regulación. No hay regulación alguna de cómo se presta este servicio, salvo la norma de sanidad, la directiva de calidad. O sea, tiene que cumplir estos requisitos. El resto, como cada uno entienda. Todavía no he visto una encuesta de una empresa pública o privada que salga que hace mal el servicio. Siempre sale bien, obviamente, porque si no, no hago la encuesta. En la encuesta de satisfacción, siempre positiva. Y muchas veces será positiva, pero otras veces no. Y yo he sido gerente de una empresa de agua 18 años y sé lo que se puede hacer y cómo se puede y lo que no se puede hacer. Siendo una competencia local, efectivamente, que se gestiona cada vez más desde la de los organismos supramunicipales, consorcios, mancomunidades, nosotros trabajamos en intentar agrupar, me parece buena la idea de agrupar, realmente cada uno lo gestiona como le parece, un poco como le parece, y lo defiende. Nosotros creemos que hay que regular, hay que empezar por regular. Eso sin ningún tipo de duda. Y ahí coincidimos con AEAS también lo dice.
hay que regular. Y hay que definir requisitos y características de cómo se debe prestar el servicio. Estos requisitos y características tienen que ser muy claros, porque tenemos que poder objetivizar. Si no, ¿cómo comparo yo lo que se hace en Bilbao con lo que se hace en Sevilla? No hay manera de comparar. Si no somos capaces de comparar las tarifas de un mismo territorio, si es un lío, si se hacen para que no se entiendan, para no ser transparentes. Se hacen así. No siempre, pero muchas veces sí. Tenemos, por tanto, que definir requisitos y características. Y hay que hablar de eficacia, por supuesto. Eficacia, capacidad técnica. Es que en eso no hay duda. Estamos más que capacitados. Pero hay que hablar de indicadores de gestión. No se habla nunca. No hay indicadores de gestión en España, en ningún sitio. Solo los tenemos aprobados en Sevilla, provincia y capital, y no los cumplimos. Ya os lo digo. No se cumplen porque a los políticos les da miedo. Porque salen cosas que no es lo que se cuenta. No depuramos el 100% de las aguas, por ejemplo. Y tenemos la directiva que cumple el año próximo. Indicadores de gestión. Hay que definir estándares de calidad. Tampoco existen. Hay que hablar de transparencia. Se ha hablado aquí, efectivamente. Pero transparencia y participación. Pero participación obligada, activa, de los usuarios. Si es que es un bien de ellos. ¿Cómo ellos no están? No podemos tratar más a los usuarios como menores de edad. Que se sienten en el consejo y que decidan. Esto que estoy contando está en Francia y está en Estados Unidos. No me lo estoy inventando. Hay que hablar, por supuesto, de universalidad y accesibilidad, que también se ha hablado, y del mínimo vital. Este mínimo vital que estamos intentando regular en Andalucía y que ya hay una directiva europea que lo exige. Que, por ejemplo, Cataluña ha aprobado no cortar la luz durante el invierno. Por ejemplo, es un pequeño paso. Es un derecho, hay que asegurar el mínimo vital, es que hay que asegurarlo a la población vulnerable. Es que tenemos un 10, un 15% de población que no puede pagar el agua, que no la puede pagar. Y no se tiene que resolver con subvención, se tiene que resolver con reequilibrio. Y eso se tiene que regular, se tiene que legislar. Lo está diciendo la directiva europea, ¿eh? No lo decimos solo nosotros. París lo tiene resuelto, por ejemplo. Hay que hablar de participación. Y hay que hablar de rendición de cuentas. Luego hay que rendir cuentas. Hay que auditar si eso se ha hecho bien o mal por un auditor independiente pagado por el operador, pero para que se lo diga a los usuarios, a los que están sentados en el Consejo y luego a la opinión pública. Y cuando se rindan las cuentas, digo las cuentas económicas y de indicadores de gestión y estándares de calidad, entonces sí que podré comparar un servicio con otro. Y compararé Coruña con Barcelona, con Madrid y con Sevilla, sin ningún problema. Y veré quién cumple y quién no cumple. No es lo mismo tardar 10 minutos en arreglar una avería y cortar, afectar a 8 usuarios, que tardar 2 horas y afectar a 80. O a medio pueblo, está claro que no. ¿Tengo más sectorizada la red o no? Es que hay gente que me cuenta, bueno, es que nosotros no nos reclama casi nadie. La mejor manera que no te reclame es que no le hagas caso. Cuando no le has hecho caso 20 veces, ya te reclama más. Porque ¿para qué va a ir? Dice, va a perder el tiempo. No voy. Efectivamente. Pero tiene que haber una vía paralela. No la hay. O pones en la Dirección General de Consumo un lío tal. Al final hay que ser un héroe. No puede ser. Reclamar un derecho no puede ser una heroicidad. ¿Qué pasa actualmente? Está el tema de la privatización. Como veréis, yo no he hablado de privado público. Yo he hablado de requisitos de cómo se tiene que ejercer la prestación de un servicio público que es un derecho y es un monopolio. Y si el privado lo puede hacer, que lo haga, pero no lo puede hacer. Ahí estoy muy de acuerdo contigo. O sea, pongamos valores y veamos si el privado lo puede hacer. El privado va a aceptar que le veamos las cuentas, que se sienten en el Consejo, que participen, por supuesto que no. Un minuto, perfecto. Solo se privatiza en este país, en España, en y yo creo que en todo el mundo, para financiar a la Administración. Nada más, nada más. El puerto para financiar al Ayuntamiento, el puerto de Santa María, donde tenemos una plataforma ahí montada, un lío importante, en Alcázar también, Madrid, para financiar a la Comunidad de Madrid, solo se
privatiza para financiar al ayuntamiento. En el momento que se prohíba la financiación de cualquier otra actividad, el canon concesional que hablamos, con cargo a tarifa de agua, la privatización va a caer, sola va a caer. Porque a ningún alcalde le interesa privatizar el agua si no va a coger algo. Es así. Porque nunca defienden que lo hacen mejor, porque no se mide si se hace mejor o peor, es que no se puede medir. Es porque me van a dar 10 millones, 100 millones de euros, que voy a hacer un parque, voy a hacer tal, voy a hacer campaña. Es una vía oculta, oscura, de financiar a los ayuntamientos. Es para eso se privatiza, no se privatiza para otra cosa, para ninguna otra cosa. Y en este debate que tenemos, jamás nos verán a nosotros defendiendo la gestión pública con un operador, con una multinacional, porque no se sientan con nosotros. Jamás se sientan con nosotros, porque no quieren que este debate salga. Pero es la única razón, la única razón. Por tanto, y termino ya, los objetivos finales en los que estamos trabajando ahora es, primero, regulación del sector; segundo, participación ciudadana. Los ciudadanos tienen derechos, no son clientes, son usuarios, son dueños, y que esto llegará a formar parte de la agenda política cuando haya movilización social. El político lo asumirá como propio cuando lo demande la sociedad. Y si de algo estamos contentos en AEOPA, donde la sociedad también civil participa, la sociedad que tiene los mismos intereses, ONGs, consumidores, sindicatos, universidades, tal, es que la sociedad se está movilizando. Ya no es tan fácil privatizar, ya hay demanda social. Y hay que explicar las cosas un poco más. Y si eso es así, el político que tendrá que decir por qué lo hace. En Francia, y termino así, ahora que están en municipales, no hay un solo alcalde que se presente a sus elecciones si no dice qué va a hacer con el agua. Pero con claridad, no aquí, que parece que puede hacer lo que le parece. Gracias. Muchas gracias y pasamos a nuestro último ponente. Viene de la Universidad del País Vasco, Javier Almandoz. Gracias por esperar. Tiene la palabra. Eskerrik asko antolatzailei, aukera emateagatik parte hartzeko. Bueno, pues soy el último y antes comentaba Íñigo que lo tenía complicado después de Enrique. Yo soy un poco especial en ese sentido porque no estoy en ningún operador ni en ningún consorcio. Soy una persona de la universidad, un profesor de la universidad. Sí que siento y he estado muy cerca de los abastecimientos y de los saneamientos, sobre todo del País Vasco, pero bueno, no pertenezco al mundo de la gestión. Han salido muchas cosas de las que, bueno, pues voy a dar mi opinión. Lo que sí os puedo contar es que, como profesor, pues he trabajado en bastantes proyectos, sobre todo en proyectos pues del País Vasco, de muchos municipios. Trabajo con alumnos que hacen proyectos fin de carrera, proyectos fin de grado, de máster. Y entonces, pues bueno, es un tema muy bonito para los alumnos pues trabajar en un municipio, trabajar con una red, trabajar con alcantarillado, todo aquello que aprendemos de la hidráulica, les aprenden, pues acercarse a los municipios y ver la problemática que existe en los municipios y en los propios consorcios. Y es un poco lo que os voy a contar, lo que yo he aprendido del País Vasco y también de cursos pues, a nivel estatal y del contacto pues, con gente que está tanto en el mundo de la gestión pública como la gestión privada. Ya os adelanto pues, que bueno, yo estoy muy de acuerdo con todas las opiniones a favor de la gestión pública. Pero sí que me gustaría matizar, me ha gustado mucho la presentación de Jaime con el tema de regulación y sí que me gustaría matizar un poco pues, una serie de puntos. Recuerdo hace 10 años, además con Enrique, pues, hicimos un par de cursos de verano dedicados a la Directiva Marco del Agua y dedicados a la gestión, y tengo el recuerdo pues, de unos cursos en los cuales tengo el recuerdo de cómo estaba en ese momento la gestión. Os voy a dar mi opinión un poco de lo que yo he ido viviendo. Y recuerdo que en aquel momento había unos problemas bastante importantes a la hora de establecer unos estándares de calidad y de poder
de poder establecer los indicadores que comentaba Jaime de cómo estaban los municipios y los consorcios para saber exactamente cómo estaba la gestión, sobre todo en el País Vasco. Yo creo que en estos 10 años la evolución ha sido tremendamente positiva, mi opinión, desde fuera, y lo que conozco de lo que vuelvo a comentar de mi relación con los operadores es que la evolución ha sido fantástica, ¿eh? Pero creo que todavía hay que estar más atentos y hay que estar más preparados y hacer las cosas mejor para que precisamente se pueda seguir avanzando en la gestión pública del agua. Y por eso me gustaría recalcar una cosa que he hecho en falta aquí. Estamos aquí en este foro pues tres personas de consorcios y he hecho en falta municipios pequeños que realmente están en una situación mucho, mucho más diferente que la parte de los consorcios. Antes ha comentado Enrique que sí que le gustaría llevar solamente la gestión integral del agua y realmente en el País Vasco existen muchos municipios, tanto en Vizcaya, tanto y en Guipúzcoa y en Álava, que realmente tienen una gestión pues bastante deficiente, ¿eh? En mi opinión. ¿Cuáles son esos problemas? Existen. Los problemas son de bastantes ámbitos. Han salido aquí, pero los voy a comentar. Y son los problemas que yo creo, además, que se deberían de establecer y poder comparar mediante indicadores, como decía Jaime, para poder saber realmente cómo estamos. Ha habido una mejora muy importante en el tema de la eficiencia hidráulica, pero yo he hecho en falta todavía conocer mejor la situación en el País Vasco de cómo está este tema. El Gobierno Vasco ha publicado, en el 2004 publicó una relación de lo que es los rendimientos, las eficiencias hidráulicas de los municipios. En el 2008 hizo otra vez ese trabajo, pero desde entonces pues cada municipio sabe lo que tiene. Los consorcios saben cómo trabajan, saben que están mejorando. Yo creo que lo están haciendo muy bien, pero realmente estamos todavía con municipios con rendimientos hidráulicos de 70, 60, en algún caso 50%, y municipios pequeños con rendimientos peores. Ahí hay un problema importante en el tema tanto de las pérdidas de agua en las tuberías, el tema de subcontaje, todo el tema de la medición, y son temas que en pueblos pequeños pues están con una gestión, yo creo, que bastante deficiente. Esto, mientras estamos en esta época, pues no florece, no pasa nada, pero realmente, pues os comentaba, desde esos 10 años para aquí, pues ha habido pues un par de sequías, creo, y realmente es cuando empiezan a salir. Y yo creo que volverán a salir. No creo que tardará mucho, me parece a mí, ¿no? de que otra vez pasemos una época pues con algo de déficit de agua, con una pequeña sequía, y realmente los municipios pequeños empezarán a pasarlo mal. Existen municipios bastante cercanos nuestros aquí que realmente pues carecen de recursos humanos, ¿eh? Los municipios, hay ayuntamientos que lo que se encuentran es una situación en la cual pues tienen una, dos, tres personas que se dedican a la gestión del agua, una serie de operarios que pueden ir a arreglar las diferentes inconvenientes que vayan a salir, pero que realmente no están haciendo una gestión, lo que hoy en día tecnológicamente se puede hacer, porque el ayuntamiento pues no le dedica la verdadera atención y porque realmente pues es un coste que no lo quiere asumir. Yo creo que existe otro problema muy importante, que se ha comentado también, que es el tema de la renovación de las infraestructuras. Esta semana en mi equipo de la universidad, hemos hecho un trabajo con el Consorcio de Aguas de Bilbao, con Udal Sareac, en el cual nos pidieron que hiciésemos un estudio de un plan de renovación de las infraestructuras de los municipios de Vizcaya. De los casi 55, 60 municipios de Udal Sareac, se calcularon el coste de las infraestructuras, de lo que sería una infraestructura nueva de abastecimiento solamente de red de distribución, creo que salían 430 millones de euros, y lo que se hizo es un plan de renovación de esas infraestructuras para mantenerla en una edad media buena, la edad actual, joven, lo que se conoce como el índice del valor de la infraestructura, es decir, un índice de 1 de una infraestructura quiere decir que la red es totalmente nueva y un 1-0 que se la dejas morir.
para mantener ese un índice de 0,4, que puede ser un valor adecuado, Udalsareak pues le salían los números que tenía que invertir en alrededor de 2.200 kilómetros de tubería que tiene, tiene que invertir unos 8 millones de euros. Realmente estaban allá los del consorcio, los Udalsareak, y comentaban que eso es imposible. Las infraestructuras están ahí, los consorcios hacen un esfuerzo, y me consta, muy importante en mantener sus infraestructuras, en hacer un plan de renovación, pero los municipios que están por su cuenta, que se aferran a esa municipalización, a esa gestión pública de muy buena manera, realmente yo creo que se encuentran con un problema importante en el cual, pues no sé, de aquí a unos años, a pocos años, qué es lo que puede pasar. Esto pues se enlaza con el tema de, creo yo, que la recuperación completa de costes, los consorcios pues tienden a esa recuperación, pero vuelvo a decir que esos municipios pequeños y no tan pequeños pues se encuentran con una situación realmente en donde con la tarifa que tienen, por motivos políticos pienso yo, pues no pueden hacer una gestión eficiente. Yo personalmente estoy de acuerdo con la gestión pública, pero echo en falta un organismo regulador, tal y como ha comentado Jaime, un organismo regulador que nos permita comparar mediante indicadores que sí que existen, sí que existen, cada uno los conoce los suyos, pero que creo que hay una falta de comunicación también a nivel internacional, a nivel nacional, porque los únicos datos que conocemos, que me gusta seguirlos, son los del Instituto Nacional de Estadística, que son encuestas que envían, donde cada uno rellena el número que quiere, cada uno rellena su número, y donde realmente pues muchas veces creo que se deja entrever pues una falta de, no sé si de veracidad, pero de verdadero control de esos indicadores. Por tanto, bueno, pues mi opinión en este tema, como primera aproximación, pues es que sí que estoy de acuerdo con la gestión pública, pero que creo que realmente para avanzar y para que realmente esa gestión pública sea eficiente, pues hay una serie de problemas que hay que atajar y que hay que tenerlos muy en cuenta para que precisamente pues sigamos en esa tendencia positiva que creo que se está teniendo. Gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes por haber ido directos al tema y haberse ajustado bastante bien. Yo diría que muy bien, al tiempo asignado. No queda mucho tiempo y ustedes seguro que saben muchísimo más que yo a la hora de tener puntos concretos sobre los que fijar la atención, así que enseguida van a tener ustedes la oportunidad de hacer las preguntas. Les pediría a los ponentes que, en previsión de que haya bastantes preguntas, seamos muy breves. Yo simplemente les diría, y sin ánimo que me respondan a mí, simplemente por si luego no me queda tiempo, me quedan a mí como tres cuestiones que para mí son, como oídos a ustedes, un poco nucleares. Viva la gestión pública, pero veamos una realidad de la gestión pública, la dependencia electoral de la gestión pública. El gestor público gestiona para ser elegido, reconozcámoslo. Y por lo tanto, los criterios que tiene a la hora de hacer un montón de cosas no son los del bien público a largo plazo, sino en todo caso el de una respuesta favorable del público a plazo corto. Y esto me parece que es que hace bastante más difícil que se logre el ideal de la gestión pública. Segunda pregunta. Evidentemente que uno puede pintar la gestión pública con todos los colores bonitos que quiera. El potencial de la gestión pública de cara al ciudadano es muy superior al de la gestión privada. Pero ¿se llega? ¿Dónde se queda la gestión pública a la hora de la verdad? Y tercero, el tema de las tarifas. ¿Es la tarifa lo que va a decidir a la hora de la verdad el ataque a la gestión pública? Porque sin tarifas, digamos, de rentabilidad económica suficiente, se le va a acusar al gestor público de incompetente y, por lo tanto, se va a querer que a ver si la mano privada lo sabe hacer mejor. Pero entonces pregunto, ¿esa tarifa ajustada a qué responde? ¿A que seamos capaces de hacer un determinado servicio bien? ¿Y cómo es esto compatible con el agua como derecho humano para todos, independientemente de su capacidad de responder?
¿Y entonces no significa esto que tenemos que admitir que la gestión del agua tiene que ser deficitaria? Y si es deficitaria, ¿cómo hacemos frente al problema de la falta de concienciación del público que, como el agua es barata, la derrocha y agrava el problema? A mí parece que la concatenación de estas tres cosas dibujan un poco la dificultad del panorama a la hora de decir qué hacemos con el agua. Pero, en fin, esto solo como el pequeño esfuerzo que yo he hecho al oírles de intentar sintetizar algo. Tienen ustedes la palabra. Sí. A lo mejor desvío el debate de los temas que habéis planteado, pero a mí me ha parecido la intervención de Enrique de que estamos hablando de los tubos del agua, a mí me resulta muy difícil sabiendo que es verdad. Entonces, si desde los gestores de los tubos del agua, del abastecimiento y el saneamiento, hay una mirada más integral y ahí está Ura, a lo que es la gestión del agua, porque también la necesidad de agua dependerá también de la capacidad de absorción de nuestros suelos, es decir, de la política forestal, de la artificialización, de las canalizaciones que se han hecho, de la gestión de los ríos. Me parece que esa visión, y era si desde los que gestionéis los tubos, esa mirada está, o por lo menos en Ura, ¿cómo se arregla eso? Porque muchas veces se han desarrollado infraestructuras que a lo mejor simplemente con una mejor gestión del territorio no serían tan necesarias. Esa es la primera. Y la segunda, el tema de la adaptación al cambio climático. Que yo sepa, hay un problema también de infraestructuras, del nivel freático, nuestra costa, etcétera. Si ese tema está en previsiones, si hay estudios de nuestra capacidad de adaptación del saneamiento y al cambio climático, si hay estudios, si hay compromisos, si hay plazos, etcétera. Y por último, el tema de la... Bueno, era lo que ha planteado Mariano. Hay que pagar lo que cuesta el agua, por lo menos, si esa es la pregunta, primero, ¿cómo conseguimos la transparencia de los costes? Que a mí me parece muy importante. Es lo mismo que pasa en este momento con las basuras. No pagamos lo que cuesta la gestión de las basuras, el tratamiento y la gestión. Ningún político, ningún ayuntamiento no se atreve a cobrar más del 60-70% como mucho del coste. Y en el agua me parece que, no sé si pasa lo mismo, pero lo pregunto. La pregunta es para cualquiera. Pues nada. Yo, con permiso del moderador, me doy por aludido en la primera. Bueno, claro, cuando uno habla de estas velocidades y por la reducción del tiempo que no esperaba, pues termina desordenando su intervención, naturalmente puede haber malentendidos. Bueno, la distinción que yo he hecho del agua que va por tubo respecto al agua que va por la naturaleza era simplemente porque, pues, supongo que en la auditoría hay personas que no distinguen muy bien eso, tampoco las administraciones se lo suelen explicar demasiado bien. Era para decir que éramos operadores de sistemas de abastecimiento y de saneamiento, pues, en fin, más técnicos y demás, y con unos problemas mercantiles y empresariales, y no tanto una autoridad que, investida de la potestas pública, sanciona o gobierna el dominio público, etcétera. Pero, por supuesto, ya he dicho en una rapidísima frase que hay nexos de unión importantísimos, claro, evidentemente estamos absolutamente sensibilizados y ocupados en la extracción del agua del dominio público, en la devolución del agua al dominio público hidráulico, o al dominio público marítimo terrestre en las debidas condiciones, en el cumplimiento de una abundantísima normativa ambiental, en las campañas e iniciativas para la reducción del consumo, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, chequeamos el estado ambiental de nuestras masas de agua, del punto en que vertemos, y tenemos una estrechísima conexión con la autoridad pública propiamente dicha para todo eso. Bueno, sería eso absurdo, lo contrario. Era solo una clarificación de por qué hablan todos estos ratos de gestión pública y privada, porque yo, si me pongo ahí en el lugar de alguien que no conoce estos temas, digo, ¿cómo que gestión privada de un río? Para que se clarificara que estábamos hablando de gestión pública y privada de la explotación de unos servicios públicos. Pero naturalmente que las cosas son, no sé si todo lo bien que debían, seguro que mejorables, pero muy estrechamente ligadas. Sí, yo en ese sentido diría que es precisamente ese uno de los puntos que, desde el punto de vista de la protección de las masas de agua, es una de las grandes ventajas que desde nuestro punto de vista se le ve al servicio público, ¿no? Todas las entidades profesionalizadas que hemos enumerado ahí tienen
un control de cuál es el resultado del trabajo que hacen sobre el medio mucho mayor que el que la norma les exigiría. Y hay muchos planes de saneamiento que se han hecho sin la intervención de la administración hidráulica, en su caso. Han sido agentes impulsores claramente de la mejora del estado de la calidad de las aguas, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece difícil que ese papel con esa ese grado de compromiso con el entorno lo pudiera hacer un ente privado. Bueno, yo me doy por aludido en la tercera cuestión que has planteado sobre el equilibrio económico, sobre las tarifas y sobre la transparencia de las mismas. Nosotros, por lo menos en nuestro caso, nosotros cuando calculamos nuestras tarifas, pues hacemos los cálculos o hacemos lo necesario para que la resultante de la tarifa al final sea la de que cubra todos los costes. Eso es el primer estudio que se hace. La segunda parte del estudio es un poco lo que venimos a… O sea, eso sería el equilibrio. Y luego hacemos una especie de, lo que creo que ha llamado Jaime, una especie de reequilibrio. Nosotros, para garantizar que todos los ciudadanos del ámbito de actuación del Consorcio de Guipúzcoa tengan acceso al agua, lo que luego tenemos es, pues bueno, algo así como las EAS, las ayudas de exclusión social, a los colectivos que cumplen esas condiciones y que no pueden hacer frente a los pagos de agua. Tenemos una cantidad que, digamos, cubrimos eso. ¿Y eso quién lo paga? Pues al final, ahí viene el reequilibrio. Se paga entre todos los demás. De que, en primer lugar, lo que tenemos es el equilibrio económico de la entidad y luego esa garantía. Que, bueno, dicho sea de paso, pues la verdad es que ya tampoco llevamos mucho tiempo con esto, es de reciente aplicación y seguramente, será poca la ayuda. No sé si el dato del 10%, yo creo que el 10% de la población del Consorcio de Guipúzcoa, por lo menos no creo que sea la que está en riesgo de exclusión social, será bastante menos, pero aún así es posible que la ayuda no sea la suficiente. Sí, yo también, para hablar un poco sobre la tercera, tanto del moderador como tuya, efectivamente es complicado a veces tomar una decisión política de subir la tarifa, es complicado y muchas veces está, pues bueno, se tiene miedo la reacción ciudadana, ¿no? ¿Cómo puede implicar eso en mis próximas elecciones, ¿no? Eso es una realidad, es así, ¿no? Pero es por eso que decimos que la tarifa que tiene que ser, la tarifa tiene que reequilibrar en conjunto, tal como has mencionado, los costos, incluso los costos de reposición o amortización, que no se incluyen. El principio de recuperación de costos lo fija la directiva europea y hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con transparencia. Si yo creo que el hecho de que participen los ciudadanos y se les enseñen las cuentas, eso facilita muchísimo la gestión, porque oye, es que estas son las cuentas, es que esto es lo que cobra el gerente, lo que cobran los fontaneros, lo que cobra el director, esto está… Estas son las cuentas, lo que tengo de amortización, lo que tengo de gasto corriente, de luz, de tal, no sé qué, de reactivos, no sé cuánto. Estos son mis rendimientos. Yo tengo un rendimiento real del 78% de la red. Para ir e incrementar al 85% necesito hacer unas inversiones que son estas y las tengo que financiar y tengo que meter un canon. Cuando hablo de regular, incluso tarifa, hablo de regular estructura tarifaria, que todas sean comparables, que el marco sea comparable. La electricidad está regulada. Es verdad que luego hay un oligopolio, es cierto, pero bueno, está regulada. Es que nosotros no tenemos ni eso y es un monopolio. Pero si yo creo que la respuesta es tarifa, no puede ser deficitaria en ningún caso. En ningún caso se puede pensar que hay que subvencionarla. Tiene que recoger todos los costos, incluidos los costos de reposición. Tiene que estar reequilibrada. Cuando hablo del porcentaje, hablo a nivel global. En Andalucía es, por desgracia, muy superior a… aquí, ¿no? El País Vasco, ¿no? Estáis en bastante mejor situación. Hablo a nivel España, ¿no? Y que, efectivamente, la participación activa de los ciudadanos en el conocimiento, en la gestión, en las decisiones de los usuarios, va a facilitar esa toma de decisiones, porque nadie se va a sentir engañado. Aquí, como se trabaja con oscuridad, oye, como no, vamos a poner el IPC, coño, pero si es que se han caído los consumos el 5%, es que no me salen las cuentas, ¿qué hago?
El IPC, por cojones. Bueno, pues ya está, pues ya tengo un déficit. ¿Qué hago? ¿Dónde lo quito? ¿De mantenimiento? Ya empezamos. ¿Por qué no se lo explicamos? La gente es mayor de edad. ¿Por qué tenemos que estar engañando, entre comillas, y a veces sin comillas, a la gente, ¿no? No, tenía dos preguntas generales, pero antes una apreciación, porque yo creo que aquí de una u otra forma se ha dicho desde la mesa que es necesario ser los términos que utilizamos que sean concretos, porque si no se habla de gestión, no se sabe muy bien a qué nos referimos, se habla de público, y en ese sentido tenía una anotación, pero bueno, en parte me la ha quitado Manu, y es que tenía apuntado lo que había dicho Enrique, de que por entender nosotros somos los que gestionamos el agua de los tubos. A mí una cosa que como hidrólogo me molesta muy mucho, y más desde el punto de vista ya ambiental y tal, aunque aquí no ha salido la palabra como tal, ¿no? Porque más nos hemos centrado precisamente en los tubos, pero como cosa previa. Cuando tú entras en una web de un consorcio, evidentemente no todos tienen la misma transparencia en cuanto a los datos, te aparece algo que a mí me pone de los nervios, que es ciclo integral del agua, que empieza en el embalse y acaba a la salida de la EDAR. Eso no es el ciclo integral del agua. En todo caso, será el ciclo urbano del agua, que tiene que ser eficiente, esto, y haber dicho todos los adjetivos que tenían que decirse. En distinto orden quizá, pero los habéis dicho. Por tanto, yo creo que cuando hablamos de ciclo integral del agua, para cualquier persona debería ser el ciclo integral del agua. Es decir, el agua que no tiene la desgracia de acabar en una factura o generando un kilovatio hora o lo que sea. Por tanto, el ciclo del que estáis hablando es el ciclo urbano del agua, el ciclo de las tuberías, pero que se quede claro que la gestión del agua, la política del agua que corresponde a Ura, es mucho más que gestionar con transparencia, participación, etcétera, etcétera, las infraestructuras del agua, que en todo caso sería un subciclo dentro de lo otro. Es decir, yo creo que ningún consorcio en este país hace gestión integral del agua. Pero la gestión que hace afecta al agua, tanto en cabecera como en esa visión lineal que tiene la gestión, ¿no? Al final, tiramos agua limpia al río. Hombre, pues las podíamos utilizar para otras cosas y trabajar en términos de reintegro, ¿no? Pero bueno, las dos cuestiones que antes decía Mariano, ¿no? Público. Aquí antes cuando Miguel Ángel decía que muchas veces se hacen discursos demasiado simples y Jaime decía, no, aquí cuando hablamos de gestión pública, todos habéis hablado de la gestión pública. Mi consorcio, el grande, Bilbao Vizcaya, habla de gestión pública, evidentemente no habláis todos de lo mismo. Gestión pública tiene una serie de adjetivos y buena parte de ellos los ha comentado esto, ¿no? Entonces, yo creo que a veces se confunde gestión pública con gestión gubernamental, lo público con lo gubernamental. Y aquí hay un problema que ya no es del agua, es de la forma de entender la democracia. Yo entiendo lo que decía Íñigo, que cada 4 años cambia. Claro, pero aquí haría falta todos los días, entre el Teleberri y el Eguraldi, que se hablen de estos temas, porque lo mismo que la educación y la sanidad no va de 4 años en 4 años, el tema del euskera, del medio ambiente o del agua no puede ir de 4 años en 4 años. Y una forma de que eso sea realmente así, es igual facilitando la participación de organismos que no sean estrictamente partidos políticos en función de su representatividad, que esa cambia. Pero la gente, los colectivos que tienen implicación, esos no cambian. Se hacen más viejos, tal vez, pero no cambian. Y es una forma de asegurar eso, ¿no? En ese sentido, la pregunta sería, cuando antes se ha dicho, hombre, estamos todos por la gestión pública, pero varios habéis comentado, nosotros tenemos colaboración con lo privado. ¿Dónde acaba el ámbito de lo público, de la gestión pública? Es decir, ¿dónde dices esto no se puede externalizar? Esto tiene que ser parte de la gestión pública. Puedo externalizar esto o aquello, pero esto no. Porque si no puede pasar que estemos hablando de gestión pública y tengamos externalizado la mitad del pastel. El pastel, porque si se externaliza es porque hay pastel. Si no, no se externaliza normalmente, ¿no? Entonces yo limite. Y luego el tema del precio, una cuestión. Una cuestión. El artículo 9, yo creo que hay gente que ha empezado a leer la directiva en el artículo 9 y no ha pasado del primer párrafo del artículo 9. Hay otros 8 antes. El artículo 9 en ningún momento dice que es una obligación la recuperación total de costes. Creo recordar, suelo llevarlo siempre al lado del carnet de identidad, pero no lo he traído. Creo que dice, se tenderá a qué.
Y después de ese párrafo hay otros tres o cuatro donde dice que en todo caso se tendrá en cuenta situaciones de tal, tal, medioambientales, que en estos momentos con la lectura que hace el Gobierno Vasco del artículo 9 no se está cumpliendo, por ejemplo, en Busturialdea. Y cuando tú hablabas, Josu, de la... hay que hacer sostenible. A mí me ha venido lo de las pensiones, el discurso de la sostenibilidad de... Dice, sí, hay que tender a eso, hay que tender evidentemente, y la gente tiene que saber lo que cuesta el agua, de dónde viene y a dónde va, y que sea parte de la reflexión. Pero cuando hablamos de sostenibilidad, por ejemplo, las pensiones, desde el propio Gobierno Vasco nos dicen, habrá que pensar que parte de esas pensiones se puedan pagar desde lo público, porque lo que está claro es que ni las pensiones, aunque sean deficitarias, llegado el caso, ni el agua lo va a pagar la monarquía, que tiene otras prioridades. Es decir, nunca se ha dejado de pagar. Otra cosa es quién lo paga y en base a qué. En ese sentido, ¿por qué no se puede, en nombre de los desequilibrios, no solamente sociales, sino territoriales? Que aquí se ha dicho que en el ámbito rural es mucho más caro todo que en el ámbito de la metrópolis. Entonces, no me apliques la misma norma en lo rural. Ni estoy hablando de agua o cualquier otro servicio. No me apliques lo mismo. Hay que pagar el servicio, claro que hay que pagarlo. Y tenemos que ser conscientes de eso. Pero eso no necesariamente en el artículo 9 dice que el 100% se cargue al usuario. Porque entonces eso es incompatible con superar desequilibrios sociales y territoriales. Bueno. Simplemente quisiera hacer constar lo que en su momento el auditorio ha percibido. Y es que, bueno, planteas asuntos varios y complejos y profundos, que yo creo que requieren otros debates y no una contestación así muy localizada. Simplemente ratifico lo que dices de la directiva en cuanto a la recuperación integral de los costes y creo saber que en el momento en que eso se discutía en Bruselas fueron especialmente los países del sur, muy señaladamente Grecia, y también Italia y el Reino de España, los que lucharon para que la directiva considerara situaciones muy... bueno, los fenómenos extremos, especialmente de la sequía, tan agudo en los países mediterráneos, ¿no? Y para que hubiera portillos a que una contribución pública a fondo perdido, las subvenciones, en fin, la política tradicional de obra pública, tuviera todavía un campo donde ejercerse, porque se pensaba que si no, aquí no se iba a poder cumplir ese principio de ninguna de las maneras. Y efectivamente se fue a una redacción de tendencia y más ambigua, etcétera. Nosotros, como estamos en el norte del sur, no es precisamente nuestro problema, pero también es verdad que nuestro país ha salido muy caro en infraestructuras. En Guipúzcoa tenemos montones de presas que en cualquier otro sitio bastaría con una. Aquí tenemos una por valle, cuando no dos. Pero bueno, ratifico lo que comentas, pero yo creo que todos lo hemos querido entender y lo queremos entender aquí como la recuperación integral de los costes, y tomárnosla en serio. Luego hago algún comentario sobre la participación. Se ha dicho antes que yo lo uniría a la profesionalización de los administradores. Yo creo que los consejos de administración, las asambleas, o como quiera que sea el órgano de gobierno de cada entidad, efectivamente habría que irlas abriendo a un representante de las asociaciones de consumidores y usuarios, desde luego a profesionales de la universidad o de expertos, no lo digo por mí, que ya no me queda mucho para la jubilación, pero en fin, a personas que han estado largos años trabajando en la cuestión y que pueden quedar todavía en unos pocos años útiles para aportar experiencias y conocimientos. Creo que efectivamente la monopolización estricta de los órganos de gobierno por los representantes públicos podría mejorarse enriqueciéndola en este sentido, aunque también soy partidario de que desde luego las mayorías decisorias sigan estando en manos de los representantes políticos, porque con todos los defectos que tengan, y sabe Dios que son muchos, al final tienen una representación popular a través del voto. Y si cambian, pues ya aprenderán los nuevos y ya espabilaremos nosotros cuando les tengamos que explicar las cosas. Pero efectivamente estaría por ese enriquecimiento de los órganos de gobierno. Iñaki, yo un poco al hilo también de lo de la participación, no quiero aquí ponerme a la cabeza de la carrera en ningún caso, pero recuerdo que, no sé si era abril o mayo del 2011, digo porque era final de la legislatura pasada, por eso tengo la fecha por ahí, escribí un artículo en prensa en el que decía que sería conveniente la entrada de otro tipo de colectivos para hacer las empresas más transparentes, más participativas, para dar un poco de continuidad a las cosas, ¿no? Que no que sea que cada cuatro años, cada legislatura nueva, no voy a decir que se empieza de cero desde el punto de vista de los administradores, pero
Me cuesta arrancar, la verdad es que ya cuesta arrancar y depende qué tipo de administradores tengas, joder, si son de estos que son prudentes y espera un poco y espera que lo piense y tal, pues te cuesta mucho arrancar otra vez, ¿no? Pero la verdad sea dicha, cuesta, Iñaki, ¿eh? Yo, fija que tengo ahora un consejo, unos administradores, yo diría que de lo más progresista que hay en Guipúzcoa, de las administraciones que tendrá un consejo más progresista, joder, y cuesta. Es decir, cuesta porque, oye, vale, sí, entran estos, pero ¿quién se va de aquí, no? Que en el fondo igual también es bueno, ¿no? Que no, nadie se quiera marchar, ¿no? Que igual es muy legítimo también, ¿no? Pero la verdad es que cuesta dar entrada a colectivos, a asociaciones de usuarios, a abonaos, cuesta. Y luego también una pequeña experiencia. Nosotros ahora hemos hecho la estrategia, le hemos llamado el consorcio de año 2020, hemos procurado que participe la totalidad de los trabajadores del consorcio de Guipúzcoa, no ha sido toda la totalidad, pero bueno, ha participado más, nosotros somos 220 en este momento, creo que han participado unos 130, 140, que ya está bien, Han participado, por supuesto, alcaldes, concejales, etcétera, de nuestro ámbito, y hemos dado la posibilidad, claro, ahí no se puede obligar, ¿no? Hemos dado también la posibilidad de que participen nuestros clientes, nuestros abonados, la ciudadanía, y ahí hemos tenido poca respuesta, la verdad se ha dicho, poca respuesta, ¿eh? Tenemos también, la verdad es que ya no tenemos mucho dato para ponernos en contacto con la ciudadanía para ese tipo de cosas, pero bueno, hemos tenido poca respuesta. Y ya, por una puntualización, por lo de la participación, la subcontratación esta que tenemos nosotros, bueno, hay un estudio, el último estudio que ha hecho, creo que se llama la empresa, se llama DKW, creo que es una empresa es extranjera, ¿no? Y estos van a los registros mercantiles de los países y hacen estudios sectoriales. Entonces, en España, en el sector de aguas de España, parece ser que la subcontratación, la verdad se ha dicho, es el apartado de aprovisionamientos. Pero bueno, ahí como casi todo es subcontratación, lo reactivo, esto es muy poca cosa. La subcontratación a nivel de España está en torno a un 35% de media. Y nosotros tenemos, en este momento, creo que en el año 2003 hemos tenido, no llega al 3,5% la nuestra, 3,4%. Y lo que subcontratamos es básicamente, el mínimo imprescindible, como trabajos puntuales muy especializados, que no puedes tener personal para eso, y pues también hay que decirlo, pues de vez en cuando alguna baja, etcétera, etcétera, que también la sustituimos vía subcontrata, vía ETT o vía una cosa de esas. Pero el mínimo no puede ser. Yo, respecto a lo de la sostenibilidad, que no sé si es el término más adecuado, lo que sí vemos claramente es que estamos en una fase de transición. O sea, ha habido muchísimo dinero que se ha puesto en manos de las administraciones locales responsables de prestar el servicio de abastecimiento y saneamiento por parte de Europa, del Estado, de las diputaciones, del Gobierno vasco, para dar un auxilio, pero esa fase se está terminando ya. O sea, eso que veíamos ahí en las tartas de los planes hidrológicos, eso se está terminando. La tendencia es que no va a haber administraciones que van a reservar partidas para mantener servicios de este tipo. Esa es la tendencia que está viendo claramente. Entonces, quien esté recuperando una parte muy pequeña de lo que le cuesta dar ese servicio, está poniendo en riesgo la prestación del servicio. Y ese riesgo de la prestación del servicio nosotros la soportamos. O sea, que no dar correctamente un servicio de saneamiento supone un vertido que incumple. Y yo creo que es, además, un grave riesgo para lo que veníamos aquí hablando de la privatización. Ha salido una ley de racionalización de las administraciones públicas que está diciendo aquel que no sea capaz de prestar un servicio adecuadamente pase a otro sitio y busque otra fórmula de prestación del servicio. Es muy importante, o sea, no sé si la palabra es sostenibilidad, pero es muy importante que quien presta el servicio se asegure, y asegurarse no es que este año este me presta una subvención que el año que viene igual no tiene, eso no es asegurarlo, se asegure de que su servicio lo va a poder dar el año que viene y el siguiente y dentro de 3 y dentro de 4 y dentro de 5. Pero es que además pasa otra cosa con los servicios del agua, y es que las infraestructuras se pueden ir deteriorando sin que se note durante mucho tiempo, pero lo que estás haciendo es retrasar unas inversiones que no has hecho año tras año a otro escenario. Quiero decir que el perjuicio es doble, no es el servicio que no estás dando en un momento, sino es que estás arruinando unas instalaciones
que estas instalaciones pues tienen esa pega, y es que si no se modernizan año tras año, se arruinan. Sí, tenía un par de referencias a hacer. Una, por completar, o bueno, ya ha apuntado Josu, pero el tema del precio-coste. El tema precio-coste. No es un tema baladí, porque engañarnos podemos engañarnos. La recuperación del coste en cuanto a coste de explotación la hacemos todos. No sé si en el Estado habrá municipios o explotaciones que aporten dinero municipal para pagar electricidad o mantenimiento o mano de obra. No lo sé. Por lo menos aquí, que yo sepa, no. La madre del cordero está en las amortizaciones. Nosotros todos hemos ido incrementando nuestra incorporación de amortizaciones a las tarifas, pero lógicamente siempre pues con un colchón, con una ayuda que ha sido la de la Administración. ¿Vale? En este momento no estamos repercutiendo nadie las amortizaciones, el 100% de las amortizaciones. Entonces, la jugada que hacen muchas veces las empresas privadas es decir, yo te bajo el precio del agua. Claro, te bajo el precio del agua, ¿a cuenta de qué? A cuenta de amortizar menos, aporta de invertir menos y a cuenta de la miseria futura. He dicho antes que hemos ido paulatinamente, lógicamente, en los años 80 hubiese sido imposible hacer en un periodo de 5, 6 o 7 años todo lo que hemos hecho en 30, absolutamente imposible. Pero tenemos un reto impresionante que ha hecho en este momento alusión Javier Almandoz, y muy importante, que es, yo siempre le llamo la gran habitación oscura, o sea que tenemos una habitación oscura que son las redes urbanas. Las redes urbanas, a medida que se han ido reurbanizando muchas calles que se han hecho en algunos municipios, se han sufragado por parte de nuestro, por lo menos en nuestro caso, por parte de la Mancomunidad, la renovación de abastecimiento y saneamiento, y se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Tenemos fugas, aunque a pesar de que estamos reduciendo, pero tenemos sistemas que tenemos que rentabilizar esto. Entonces, el problema que supone, y no voy a decir nuestro caso ni probablemente el de estos, pero en muchos casos que ni se sabe por dónde van las tuberías, trabajar en el incremento del rendimiento de las tuberías, o sea, evitar el derroche de agua que va y pérdida por tuberías, es un esfuerzo monumental. O sea, ahí tenemos unas cantidades importantes que invertir, y es un reto que tenemos que hacer en los próximos 10-15 años. Pero en 10-15 años, las instalaciones que acabamos de inaugurar hace poco, pues requieren ya las nuestras ya están empezando a requerir. El otro día tenemos que comprar un aerorefrigerador para la depuradora, el otro no sé qué. O sea, empiezan ya a pedir una cantidad de inversiones importantes. Entonces, evidentemente, o sea, si la política del Estado o de la comunidad autónoma dice, oiga, vamos a repercutir el 80% y el resto, pues lo ponemos del erario público y de impuestos generales. Bueno, vale, pero que quede puesto. La trampa está cuando se deja de recuperar el 100% del coste del agua y nadie repone, nadie da o nadie saca para invertir. Y en 10-15 años vamos a tener nuevamente un déficit de infraestructuras importante. Y eso es lo que, no yo, sino solamente los que estamos aquí, que estamos trabajando con el Gobierno vasco en la redacción de un reglamento, que evidentemente estamos todos de acuerdo que hay que regular, que ojalá pudiéramos tener ya cuanto antes unos indicadores, porque todos tenemos indicadores. Lo que pasa es que no tenemos indicadores compatibles o los mismos indicadores o la misma metodología para calcular indicadores. Y eso hay que normativizarlo. Y por supuesto que estamos en ello. Eso tal. Y luego otra cosa rápida, que es el tema, ha dicho Mariano, cómo llegamos al ciudadano. Evidentemente, es complejísimo. Es un tema, nosotros en nuestra mancomunidad llevamos dos servicios completamente diferentes uno de otro en cuanto a la estructura, digamos, de inversión y en cuanto a la forma de llevar agua y residuos. Los residuos requieren inversiones puntuales, el agua requiere inversiones continuas. Esto es una máquina que está continuamente invirtiendo porque es algo que te pide. Entonces, eso es un tema. Pero el otro día, a raíz pues, de una serie de campañas que estamos tratando de llevar para sensibilización, quinto contenedor, etcétera, hicimos la reflexión de la dificultad que tenemos para poder llegar al ciudadano en una cantidad de temas, sobre todo en estos temas. Entonces, un poco la reflexión viene en el sentido, vamos a ver, un ciudadano que compra un teléfono X, la marca tal, un Apple o lo que sea y tal,
se convierte en un defensor de ese teléfono, porque él voluntariamente ha ido a la tienda, igual le ha costado un 30% más que otra marca, pero él presume, y él es un fan de ese teléfono. Es que es curioso lo que ocurre con ese tipo de cosas. Nuestro servicio es un servicio de disponibilidad universal, de obligado, es un derecho, se ha dicho aquí, y quiero luego apuntar un poco la reflexión y la evolución que estamos dando en una serie de conceptos. Y es obligado, o sea que un cliente de Chingudi, perdón, un usuario, ¿ves? Ahora voy a un poco a eso, un usuario de Chingudi no puede venir a consumir agua de San Sebastián o venir a consumir agua, pues yo qué sé, de Ordizia o de donde soy yo. Imposible, es obligado, no tiene más remedio. Entonces, es una situación de decir, bueno, sí, hay gente, indudablemente, que valora el servicio público que tenemos, faltaba más, pero hay gente que el subconsciente o el esto no sienten, no piensan que ellos han elegido poder consumir o poder utilizar nuestros servicios. Y es un tema muy importante que, evidentemente, y aparte ya tendríamos que hablar pues, de el bombardeo de comunicación, etcétera, y cómo hacerte tú un hueco en ese bombardeo, en un tema como estos, la dificultad que nos supone a todos nosotros llegar. Es complejo, es complejísimo, es muy difícil. Y luego, por último, una evolución que todos hemos tenido y estamos teniendo. En los años, yo empecé a trabajar en el año 88 en este campo, abonados, eran los abonados de agua. En los años 90, pues se dio una evolución de decir, oye, tenemos que empezar a pensar en clientes, ¿no? Por supuesto, nosotros no vamos a utilizar herramientas de marketing de venta como hace una empresa comercial, pero sí tenemos que por lo menos pensar que esas personas deben ser tratadas no como un simple abonado que está obligada, como he dicho yo antes, a comprarnos un producto o a consumir un producto y pagarnos lo que le estamos imponiendo para que pueda. Entonces, empezamos a pensar en clientes. Y eso está evolucionando y evidentemente es un tema que va a quedar vetusto. Lo que pasa es que, así como a mí me costó mucho, no en cuanto a concepto, pero sí, todavía a los años en nuestra casa me llamaban la atención, joder, que estás hablando otra vez de abonados, Miguel Ángel, que son clientes, coño. Pues ahora tenemos que empezar a pensar en usuarios, indudablemente, que tienen un derecho. Pero es una evolución, todo eso es un tema, y son temas que estamos continuamente en evolución y que es un tema, francamente, interesante y complejo. Sí, se puede, brevísimo. Breve. Voy a pedir tres peticiones concretas a tres de los que están en la mesa, pero antes, no sé si me oye bien o hablo muy mal, el otro día estuvo aquí un representante de Ura, que era Víctor Peñas, ¿no? Sí. Y dentro de los escritos que tiene, por ejemplo, dice de que con esto de la nueva cultura del agua hay que primeramente convencer a la administración hidráulica. No voy a ser que todavía sigue con un enfoque tradicional del agua como simple recurso. Y entonces dice que hay que tener una visión holística, que es el agua es algo cultural, social, patrimonial, lúdico, emotivo, ecológico. Y de eso no hemos hablado seguramente nada porque el tema es muy largo, el del agua, ¿no? Ese aspecto hay que tocar. Y entonces, como yo soy de Hondarribia, igual que mi compañero Ángel que está aquí, tenemos una cuestión especial con una mancomunidad que conoce bien Miguel Ángel, ¿no? Que es el gerente, ¿no? Y tenemos un pequeño problema, si dijéramos, no con la gestión general que hace Chingudi, sino con un aspecto en concreto y también que hace Ura. ¿Por qué? Por una cosa que está cerquita, el Monte Jaizkibel. Ha sido leitmotiv en los últimos tiempos y ahora se tiene un gran valor. Tiene un gran valor. Bueno, el suministro de agua de Irún y Hondarribi, 95% viene de Lesaca, que es competencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Y el 5%, en su caso, de Ura, de las cuencas interiores. Entonces, detectamos, por ejemplo, que no hay coordinación entre los acuerdos que toma las cuencas internas de Ura con lo que toma la Confederación. Y son dos administraciones que luego surgen problemas concretos, que lo vamos a explicar ahora, surgen problemas concretos que no se le da una solución racional, lógica y demás. Con respecto, sí, además Jaizkibel ahora es zona especial conservación. Con respecto a el tema que ya se ha planteado de dos formas distintas, de que la cuestión no es hablar de la gestión pública del agua, que seguramente todos, 99%, estamos de acuerdo,
sino que hay debajo de eso. Y entonces se da la paradoja la circunstancia de que hay consejos de administración, porque tampoco representan a lo que es todo el arco municipal de los ayuntamientos. Y luego hay una cuestión que se dice que cambian los políticos, en algunos sitios no cambian tanto, por suerte o por desgracia, pero lo que no cambia son los gerentes. Y buena prueba de ello es que por lo visto tú te vas a jubilar, como nos has anunciado hace un poquito, ¿no? Que te vas a jubilar no dentro de mucho, y también hay otra persona de la mesa que se va a jubilar no dentro de mucho. Entonces, particularmente tengo la impresión de que los gerentes son los que permanecen por encima de la representación y son los que hacen la gestión real, diaria, de la gestión del agua. A pesar de que luego en el Consejo estén un alcalde o el otro alcalde o 25 representantes de ayuntamientos, quien conoce. El tema es el gerente y no estoy diciendo además que hay que ser profesional como sois vosotros dos, que conozco un poquito más, uno por cercanía, por ser de yo. Después, y acabo, una petición a Ura, porque ya la tiene Íñigo Ansola en su despacho, y es que, por favor, la tiene en su despacho, firmada por unos vecinos, ciudadanos, que reconsidere la concesión que le dio a la mancomunidad para la gestión o para la extracción de agua de la zona especial conservación de Jaizkibel. Porque hay una falta de comunicación con la otra administración. Al señor Enrique Noain, llevamos algunos bastante tiempo siempre intentando comparar la página web de Chinser, la de Chingudi, y la página web de, y nunca está siempre en obras, a ver si es posible, ¿no? En internet, cuando pones Añarbe, siempre aparece una que no se puede entrar. A lo mejor será que soy muy torpe yo, no sé. Pero no sé si está así. Ahora, sí. Y después a Miguel Ángel le quería decir también, o le quería pedir, más que decir, porque él sabe que hay unos cuantos que andamos intentando tener un debate público sobre cierta historia para que con luz y taquígrafos pues cada uno pueda expresar lo que tenga que expresar de forma civilizada y normal. A Miguel Ángel le tengo que pedir que Chingudi es el gestor, bueno, Chingudi Servicios es el gestor, pero el propietario del agua es, para empezar, por lo menos la Diputación. Y lo que es el control de las aportaciones de la cuenca, le pediría antes también de que pudiera jubilarse que facilite que la Diputación pueda tener su propio aparato en el canal que se desvía, él sabe dónde, a la central de Domico, no, a la otra. Entonces la petición concreta es, a ver si Iñaki Ansola vale, puede reconsiderar vale, o mirar. Vale. Estamos fuera de tiempo, así que os agradecería que las preguntas fueran precisas y atenidas a los puntos concretos que a cada uno os ha dicho. La página web, el tema de las extracciones y el tema de la dependencia de la Diputación. Rápidamente. Como lo mío es muy inocuo y muy breve, estoy intentando entrar ahora en la página y aquí dice bienvenido a la web provisional y me acaba de salir, es decir, que no hay tal obra. Lo que sí le puedo decir con toda cordialidad es que tenemos una página web modestísima, muy elemental. Por razones, en fin, las voy a explicar, hoy no hay tiempo de explicarlo, sobre todo porque somos una entidad de segundo escalón que estamos detrás de los ayuntamientos y no tenemos relación directa con los abonados, clientes o usuarios. Y por razones de no gastar mucho en eso, y porque yo personalmente quizás ha sido una rémora, pero tenía la opinión de que muchas páginas se hacen para pájaros y flores y no sé qué. Le vamos a meter mano, tenemos el presupuesto ya para hacerlo, y vamos a incorporar una novedad que yo no sé que haya en ningún sitio, pero seguro que la tiene que haber porque no vamos a ser tan listos como para inventar algo. Las imágenes de 4 cámaras en directo de la presa de Añarbe para que la ciudadanía, que vive con mucha razón y mucha preocupación los episodios de inundaciones en el Urumea, pueda ver en tiempo real, cada vez que haya un aviso amarillo de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, pueda ver con sus ojos desde su casa a cualquier hora del día o de noche si están saliendo chorros de agua de la presa o no. Porque como a veces hay un problema de credibilidad de un parte que se emite, etcétera, hemos montado un tinglado bastante complejo para que se vea eso en directo. Va a ser la primera modificación un poco seria de esa web, que por lo demás, repito, está para cumplir los requisitos de una entidad pública que tiene que contratar y publicar y sus cosas, y muy poco más. Pero entrar se entra. Muy brevemente,
respecto a la falta de coordinación con la Confederación del Cantábrico, nada más lejos de la realidad, porque se ha aprobado el año pasado el plan hidrológico de la demarcación cantábrica oriental, con un hito desconocido en el Estado y no creo que se vuelva a conocer, que es que dos administraciones que comparten cuenca hidrográfica sacan un mismo plan con una única normativa. Quiero decir que creo que el grado de coordinación no puede ser mejor para llegar a ese tipo de acuerdos. Y luego, respecto a que le diga a Íñigo Ansola que reconsidere la concesión de aguas de Jaizkibel, una concesión de aguas es una tramitación larguísima, recaba informes de todas las administraciones que tienen algo que decir. Tiene procesos de participación pública y de alegaciones muy largos. Cuando se llega a una resolución de ese tipo, un director general no puede coger y reconsiderarla porque tenga más o menos ganas de hacerlo. No, yo solamente un par de cosas. Una apreciación, que supongo que no habrás querido decir eso, pero el agua no tiene propiedad. O sea, las aguas de ningún sitio son propiedad de nadie, ni de diputación, ni de gobierno, ni de nadie. Eso por concepto es un tema que tiene que quedar clarísimo a todos los interesados en el agua. Evidentemente sabemos que estáis muy preocupados, sabéis muy bien que os hemos invitado reiteradamente que vengáis a nuestras oficinas a aclarar todo lo que queráis aclarar y todavía no habéis venido. Yo digo en nuestras oficinas. Entonces, ahora que nos están grabando, que quede constancia de que os volvemos a invitar a que vengáis a Servicios de Chucuti cuando queráis, para que podamos aclarar todo lo que queráis. ¿Vale? Estoy seguro de que este contencioso particular puede durar eternamente y es vuestro. Tenéis otras oportunidades que no es este. No es este el momento de seguir debatiendo de esto. Lo siento. Muchas gracias a los ponentes y a todos ustedes por su presencia. Buenas noches.